Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca versus Chivas, horario, alineaciones probables y dónde ver el partido de liguilla. No hay mañana para los Diablos Rojos del Toluca luego de perder la ida en Jalisco ante las Chivas Rayadas del Guadalajara y este sábado están forzados a ganar el partido de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2024 de la Liga MX y pretenden seguir con vida aspirando al campeonato en esta liguilla. El duelo está programado a las 21:10 en el Estadio Nemesio 10 y la transmisión del partido correrá a cargo de TUDN y Canal 5 de Televisa Deportes. Los Escarlatas pecaron con un planteamiento conservador de Renato Paiva en el Estadio Akron, el cual les terminó costando la derrota de 1-0 tras una serie de errores defensivos que fueron capitalizados por el Pocho Guzmán con un golazo de volea en los últimos minutos del encuentro. Toluca tendrá que salir a buscar el resultado en el infierno, aunque deberá ser cauteloso y muy preciso para evitar que el chiverío le haga daño en un contragolpe, aprovechando la velocidad de sus extremas. Por Chivas, se prevé algunos cambios en el 11 titular, pues Chicharito Hernández arrancaría en el banquillo, buscando más velocidad en el frente de ataque para desdobles más rápidos. Alineaciones probables del Toluca versus Chivas. Toluca FC, Boulpi, García, Pereira, Escobar, Orrantia, Belmonte, Baeza, Meneses, Angulo, Domínguez y Vega. Chivas, Rangel, Castillo, Orozco, Tiba, Mozo, Beltrán, Gutiérrez, Pérez, Alvarado, Brizuela y Marín. ¿Qué necesitan para pasar Toluca o Chivas? El rebaño pasa a la siguiente ronda con cualquier triunfo o empate, mientras que a Toluca le basta ganar el partido por cualquier marcador. De los últimos 10 partidos en el Nemesio 10, Toluca tiene solo 3 victorias, 6 empates y una derrota ante Chivas, un historial que hoy jugaría en contra de los Escarlatas. En partidos de liguilla, Toluca registra 6 victorias, 2 empates y solo una derrota ante Chivas en la Bombonera. ¿Cómo llegaron Chivas y Toluca a esta liguilla? El Club Deportivo Guadalajara viene de enfrentar al Club Atlas en el Estadio Jalisco. Una emotiva edición 249 del Clásico Tapatío en el marco de la jornada 17 del torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Los rojiblancos cosecharon una importante victoria 0-1 en esta visita a los Zorros, para encadenar el quinto triunfo en el cierre del calendario del Clausura 2024. Toluca, por su parte, se presentará a este comienzo de la fiesta grande tras caer 0-1 ante Cruz Azul en la Bombonera. Javier Chicharito Hernández, delantero de Chivas, fue uno de los jugadores titulares que menos toques de pelota tuvo en el cotejo del rebaño sagrado ante los Diablos en los cuartos de final del Clausura 2024. Por ejemplo, Chiquete Orozco, defensa titular del equipo tapatío, fue quien más tocó el balón en este juego, ya que lo hizo en 87 ocasiones, muy por encima de las veces que lo hizo Hernández, quien de acuerdo a datos de SofaScore, conectó con el balón en 10 oportunidades. Cabe señalar que este duelo ante Toluca significó para Chicharito el tercer partido en el cual arrancó en el 11 titular, ya que el cuerpo técnico del rebaño ha decidido darle un regreso paulatino a las canchas tras la lesión que sufrió en su rodilla. Por otra parte, Javier no jugó los 90 minutos, Fernando Gago decidió darle descanso y al 69 minutos entró Ricardo Marín en lugar del exjugador del Real Madrid.